Arrancan los participantes del Clásico República de Venezuela de la temporada del 99. Rápidamente viene Mr. Abraham por el centro de la cancha a tratar de liderar el pelotón. Está tomando la delantera Mr. Abraham. Viene avanzando por la parte interior Luzbel y por fuera también Rey del Mar se incorpora. Está ahora por la parte central Sónico Yaga. Igualmente acercándose junto con la yegua la emperadora. Mr. Abraham está adelante en el República de Venezuela del año 99. La emperadora corre en el segundo. Sónico Yaga viene tercero. Luzbel corre cuarto. Leno en el quinto. Muy cerca Rey del Mar. El público aplaude con frenesí cuando pasa frente a la meta por primera vez la emperadora a la lucha con Sónico Yaga. Sónico Yaga domina ligeramente la emperadora, en el tercero está corriendo Mr. Abraham, en el cuarto Luzbel, en el quinto Lennox, en el sexto Rey del Mar, séptimo y Conwell, en el octavo lugar trata de avanzar a Cerero, luego corre Romer Page en el penúltimo y Pacún anda en el último lugar. Ya giraron el primer codo, el primer parcial es de 24 segundos, 3 quintos. Luzbel presiona el tren por dentro y Luzbel el 1 se viene a la delantera, la emperadora anda en el segundo, Sónico Yaga por fuera en el tercero, Lenos bien ubicado por dentro, corre cuarto pero muy cerca, aprovecha la parte interior Lenos para plantearle lucha a Sónico Yaga, dominando Luzbel, a un cuerpo corre Lenos por dentro, a cuerpo y medio corre Sónico Yaga, a dos cuerpos la emperadora, a tres cuerpos Rey del Mar, a cuatro Mr. Abraham y a cinco corre Iconduel, a ocho cuerpos se está quedando Romer Pa, a nueve cuerpos Acerero, a 14 cuerpos aproximadamente Pacún anda en el último, 74-2 en el República de Venezuela. Lenos por la baranda se viene a la delantera, Lennox está tomando la delantera en el República de Venezuela, insiste Luzbel por centro y por la parte interior está la yegua la emperadora, en el cuarto Sónico Yaga, en el quinto Rey del Mar, sexto y Conwell y desde el fondo Romer Paz se acerca bastante a los punteros, Lennox adelante, vuelve Luzbel por la parte exterior, Lennox domina con Luzbel presionando de nuevo y Rey del Mar que viene avanzando por la parte exterior, Rey del Mar en contra de los punteros, Lennox por la baranda, por el centro Luzbel y Rey del Mar por fuera que rápidamente toma la delantera, Rey del Mar entra adelante en el República de Venezuela, Rey del Mar está dominándoles la carrera en un 2-7-1, domina Rey del Mar, insiste ahora por la parte central el caballo Iconduel y Conwell en contra del Rey del Mar que se resiste, está Rey del Mar dominando el República de Venezuela y Conwell por fuera, deciden los dos ganadores de una de la triple corona, uno de los dos será doble coronado, Rey del Mar se defiende y Conwell por fuera, Rey del Mar está adelante, insiste y Conwell por fuera, aquí está la llegada, ganó Rey del Mar por cabeza en contra de Iconduel, el tercero Luzbel, en el cuarto Romer Paz, en el quinto la emperadora, el sexto para Mr. Abraham, séptimo Lenos, octavo Sónico Yaga, noveno Acerero, el último para el ejemplar Pacum.